Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les mando un saludote. Este, vamos a ver aquí en este video fracciones propias e impropias. Entonces, vamos a empezar por acordarnos cómo se ven las fracciones. Entonces, las fracciones de forma numérica se ven un número sobre otro, ya habíamos dicho, el número de arriba es numerador y el de abajo denominador. El denominador nos dice en cuántas partes partí entero, entonces aquí están 1, 2, 3, 4, 5. Y el numerador me dice cuántas partes seleccioné, 1, 2, 3. Muy bien, entonces ya nos acordamos cómo son las fracciones. Vamos a la definición de fracción propia. Vamos a decir que una fracción pro es propia si tiene el numerador, o sea el número de arriba, más chico que el chico. Que el de abajo. <laughs> Por ejemplo, 3 es más chico que 5, entonces 3 quintos es una fracción propia. Uh, 48 setentavos también es una fracción propia. 2 novenos es una fracción propia. Um, 100 sobre 200 también es una fracción propia. 1 sobre 2 es una fracción propia. Y así. Una fracción propia, pues eh, son las fracciones que no son. Perdón, ahora vamos a ver qué es una fracción impropia. Una fracción impropia son las fracciones que tienen el numerador más grande que el denominador. ¿Qué quiere decir? Que el número de arriba es más grande que el número de abajo. ¿Más grande o igual? Aquí dice es mayor que o igual. Entonces, 7 séptimos es una fracción impropia, sí. 12 sextos es una fracción impropia, Sí, porque el número de arriba es más grande que el de abajo. Tres medios también es una fracción impropia. Y así, todos los números, todas las fracciones que se les ocurran con el número de arriba más grande que el de abajo son impropias. Y aquí tenemos un cuadrito que es un dato que nos dice, las fracciones impropias se pueden escribir de dos maneras. Entonces, la primera manera es como ya habíamos visto, el numerador arriba del denominador. Sí, aquí está. Numerador, arriba del denominador, y aquí estamos representando esta fracción. Pero también la podemos ver como fracción mixta. ¿Qué quiere decir? Que bueno, la voy a escribir de modo alguna cantidad de enteros y una parte fraccionaria, ¿sí? Entonces aquí tengo un entero y un medio. Entonces pongo un entero y un medio, ¿sí? Okay. Entonces vamos a practicar con ejemplos. ¿Están listos? Vamos. Entonces esta fracción de aquí, cada cuadrito está partido en 10 partes, entonces tengo décimos. Y los que tengo pintados son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 décimos. Pero si lo veo como fracción mixta, tengo un entero y 5 medios. Perdón, y cinco décimos. Esta fracción fue impropia. Esta de aquí tengo partida en dos partes. Entonces el número de abajo va a ser un 2. Y cuántas seleccioné una, uno es más chico que dos, o sea, numerador más chico que denominador. Esta es una fracción propia aquí en este dibujito. Tengo mis enteros partidos en 6 partes, entonces mi denominador va a ser 6. ¿Y cuántos tengo pintados? 6 uh, aquí en el primero, 6 en el segundo, 6 y 6, 12, 13, 14, 15, 16. 16 sextos. Lo puedo ver de otra manera, ¿sí? Como fracción mixta, tengo un entero, 2 enteros. ¿Y cuánto me sobra? 1, 2, 3, 4. 4. Sextos, esta fracción fue impropia. Mm, Miren, esto está más interesante. Tengo enteros divididos en cinco partes iguales. Entonces, mi denominador va a ser un número 5. Y vamos a contar cuántas partes seleccioné: una, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces tengo 5 quintos y también lo puedo ver como un entero, sí, verdad. ¿Qué tal si borro estos dos y aquí los pinto de este lado? Pues justamente lo que tengo es un entero. Vamos al siguiente ejercicio. Partí los enteros en los triangulitos en tres partes y vamos a contar cuánto seleccioné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a verlo como fracción. Mixta, entonces tengo un entero, dos enteros y lo que me sobró aquí fue un tercio. Esta fracción es impropia. Ay, por cierto, me faltó decir: esta, esta de arriba es impropia también. Y la última, vamos a ver entonces tengo mis enteros partidos en ocho partes. mis denominadores van a ser octavos y vamos a contar cuántas partes seleccioné para encontrar el numerador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 octavos. entonces esta fracción es propia o impropia? el número de arriba es más chico que el de abajo, entonces es una fracción propia. muy bien. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanme o sí, escríbanme, por favor. Pásenla bonito, chicos.